Tenemos justamente comunicación con el portavoz de Vox en el Parlamento Balear, don Jorge Campos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Jorge, cuéntenos, ¿quién es este Marcel Pic? ¿Quién es el individuo? Bueno, pues este elemento es un individuo violento, un individuo efectivamente condenado en 2014 a 8 meses de prisión por delito de atentado y falta de lesiones a 2 agentes de la Policía Nacional en el transcurso de una manifestación ilegal, que además se produjo en 2012. Un individuo que ahora recientemente ha publicado en Twitter que se solidarizaba con los CDRs terroristas, estos que han pillado montando bombas y planos para atentar en Cataluña. Un señor que insulta constantemente no solo a la Constitución, sino a todos aquellos partidos y miembros de la sociedad civil que defienden el ordenamiento constitucional, las libertades. Un señor colaborador de los grupos violentos de Arran. Bueno, pues ese señor es el que tenemos, asesor técnico, pagándole un sueldo de casi 50.000 euros al año. Y este señor ha estado también detenido por agredir a 2 policías nacionales, nada menos. Sí, sí, así es. Detenido y condenado a 8 meses de prisión hace 5 años. Y este es el que fichan en una secretaría autonómica, por cierto, creada ex profeso para dársela a Esquerra Republicana de Cataluña, porque son los socios Esquerra Republicana, que forma parte dentro del grupo parlamentario MES, los separatistas pancatalanistas de aquí, los que gobiernan con el Partido Socialista en Baleares. Pero este gobierno de Baleares, que ficha a este señor condenado por agredir a policías y este tipo de cosas, ¿es el mismo gobierno que destina 12.000 euros, por ejemplo, para organizar un concierto de Valtonyc, el rapero ese que a usted le quería rebanar el cuello, que quería tumbar a la monarquía, matar al rey y que se dio a la fuga con Carles Puigdemont? Sí, sí, este es el amigo de Puigdemont, el que sale en sus comparecencias allí en Bélgica, el fugado de la justicia. Condenado, hay que recordarlo, por la Audiencia Nacional, ratificada la sentencia de la Audiencia Nacional por el Tribunal Supremo, por enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas y amenazas de muerte. Efectivamente, le denuncié yo y ahí en la causa se añadieron toda esa serie de delitos y por eso se vio en la Audiencia Nacional. A este señor se le están pagando, a él directamente no, a través de un concierto que organizan, como no, grupos independentistas en Felanitx, una localidad de Mallorca, pues se está pagando para esto 12.000 euros públicos. ¿Y este mismo gobierno es el que subvenciona un libro que apoya al golpismo y que arremete y humilla a la Guardia Civil y a la Policía Nacional? Efectivamente, el mismo gobierno, el del Partido Socialista, que a través del Instituto de Estudios Balearics, que depende de la Consejería de Educación, una vez más, financia un libro que, por cierto, está en los tribunales, denunciado por los sindicatos de policía, donde se insulta gravemente a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al jefe del Estado. Bueno, pues esa edición, la Estela, Ones la Estela, se llama el libro, esa edición está pagada por el gobierno balear. Ya no lo hace ni siquiera la Generalidad de Cataluña, no, no. Es un libro abiertamente golpista, con lacitos amarillos, insultando, como digo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y pagado por el gobierno balear en manos del Partido Socialista. Oiga, don Jorge, pues si el gobierno balear, presidido por Francina Armengol, hace todas esas barbaridades que usted me ha contado, esto del Marcel Pic es de lo de menos, casi, ¿no? También Quim Torra ha apoyado a los CDRs por fabricar bombas, parece un tema menor, ¿no? Sí, 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 evidentemente, pero lo que ya es de traca es que con todos estos antecedentes, bueno, y recordando que, por ejemplo, en la legislatura pasada de la señora Armengol también se le dieron casi 500.000 euros a la obra cultural balear, que vendría a ser el Òmnium Cultural, sucursal del Òmnium Cultural en Baleares. Bueno, pues con todo esto, encima, resulta que los ultras y los fachas somos nosotros, los de Vox, los que defendemos el ordenamiento constitucional y el Estado de Derecho. Con lo cual, para que vean en qué situación nos estamos encontrando en Baleares. Pues celebramos tener su voz en el Parlamento Balear, porque así al menos nos enteramos de toda esta cantidad de barbaridades que hace el gobierno de la señora Armengol. Don Jorge Campos, portavoz de Vox en el Parlamento de Baleares, muchas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas noches.